que onde estamos hoxe? No estadio Vero Boquete de San Lázaro. E que vimos facer? Vimos a facerlle unha entrevista a este homiño que ven por aquí, ao mago da S de Compostela, a Josiño Figueira. E ti? Eu vim facer o ridículo como verdes no vídeo, pero... Ala, espero que vos guste. ¡Ay, cosita! Estoy muy nervioso. ¿No te sientes como, no sé, como Anelka cuando fichó por Madrid con tanta, claro, gente? Sí, moi ben, moi, moi ilusionado, con moitas ganas de empezar e demostrar o equipo que somos. Levo 4 anos e me queda un boquiño de nada, un par de asignaturas para acabar a carreira. En terceiro e agora en cuarto, o sea, tiña que facer noites, aí sí que me costou un pouco, pero bueno, la verdad que é algo que me gusta tamén e moi contento. O meu futuro ideal sería conseguir algo en el fútbol, como dices tú, igual non en segunda, pero subir un poquinho e seguir estudando, seguir formándome o máximo posible e despois dedicarme á enfermería. Cando tenga 30 e pico, pues, deixar o fútbol de lado e dedicarme á enfermería. A xente que quere xogar o fútbol, lle recomendo xogar fútbol sala porque es como más de la calle, ¿no? Más divertido, los espacios son más pequeños, tienes más balón, aprendes a actuar en pequeños espacios, ¿no? A mí, la verdad que personalmente, gustoume moito o fútbol sala, paseino muy bien y tengo solo bons recuerdos. Dentro del vestuario, eso, al final el míster lo que dice de puertas afuera es lo que nos di a nos. Nuestro objetivo es ir jornada a jornada, primero conocernos porque somos moitos novos y a partir de ahí ver si podemos ir para arriba o aguantar a la categoría, pero al final no nos conocemos moito porque hay moitos novos, pero son bons jogadores y tenemos que ir jornada a jornada y ver lo que pasa. Sí, a verdad que nos queríamos que se quedasen. Eu personalmente me levaba ben cos dos e quería que se quedasen, pero bueno, al final cada uno elige su destino y nosotros pues, estamos contentos con los que vinieron y al final pues, nosotros tenemos que mirar lo nuestro y con los nuestros. Sí, puedo entenderlo que no o entendan, pero al final ellos buscan lo mejor para ellos. Si ellos quisieron marcharse es para su beneficio. Y yo como amigo de él, ese ex compañero que quiero, mejor para él, listo. Sí, la verdad es que tenemos igual más fondo de armario, pero bueno, al final el año pasado teníamos muy, muy buenos jugadores, este año también. Esto no se sabrá hasta que termine a tempada, de ahí el aficionado valorará si es mejor a pasada o esta. Yo sobre el papel diría que estaríamos igual que el año pasado. Igual este año tenemos más fondo de armario, que eso es importante. En el caso del año pasado, que Brais tuvo que jugar en varias posiciones y así, pero bueno, ya se verá. Yo pienso que Pontevedra es Salamanca. Primero hay que ver, ¿no? La verdad que son muchos equipos nuevos comparado con el año pasado y no sabemos el nivel que tienen, pero bueno, nosotros vamos a loitar por estar arriba, eso seguro. Sí, al final teño que, como todos, temos que dar un paso adiante, eu sobre todo, no plano ofensivo, intentar ser máis determinante e axudar aos meus compañeiros para conseguir o objetivo. Con ganas de demostrar o xogador que podo ser e feliz de estar aquí un ano máis e demostrar a confianza que teñen en mí. Diferenzas... Tengo... pelo. No, meu pelo sí que é diferente. Pero, non sei, con Rodri igual
falo máis, sabes? Igual despois de cada entrenamiento me pregunta ou hablamos de lo que vemos en el campo ou así. Igual yo en ese aspecto igual hablo máis con Rodri que con Iago, pero bueno, con Iago tamén me hablaba e me explicaba. Iago igual era más, me decía cosas máis específicas, e igual con Rodri lo que dices tú, un pouco máis grupal, pero bueno, de ambos entrenadores saco cosas positivas y a ver si con Rodri podemos dar un paso adelante todos y que vaya todo bien. A miña posición preferida é detrás do dianteiro, movéndome ás espaldas dos mediocentros, pero me podo adaptar. Yo ao final soy un jugador máis e me tengo que adaptar. Si jugamos 4-4-2, pues igual a la banda, tirado a una banda, podía aportar lo mío. Pues la verdad que Casti é unha persoa moi amigable, que sempre te va a axudar no que el poida. Non teño ninguna palabra mala para Castiñeiras, ao contrario, agradecido e pouco máis. No ano que chegas, falache ou falache o outro? Falo con Casti primeiro. Falo con Casti directamente, é el que che dido Compostela para convencerte de vir. A verdad que non me tuve que convencer moito, pero eu estaba no Ribadumia e chamoume Casti e nin o pensei, xa. E nada, a última é que tes a todo o Twitter Compost moi hypeado, aos amigos de SD e a toda esta xente que, vamos, josiño, 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 e o emoticono da, como se chama? Chapela, o que levan os, sí, chapela, que levan os magos. Pois nada, que lle mandes un mensaxe aí a Twitter Compost. Nada, moitas gracias por o agarimo, por a confianza en mí, espero demostrarlo no campo, que é onde mellor me desenvolvo, e listo. Que tal gallego? Ben, a ver... Non pasa nada, o peor galego que non se fala, o importante é practicar. Pois non se che dá nada malo galego, Non. Non? Espera. Estaba pensando aí. Bueno, vamos a jugar. Parece que acaba de fijar, pois como, Ainda algo incrédulos de que nos deixaran pisar o céspede, decidimos tirar uns longueirazos e xogar un que non caia. Tirando uns longueiros aquí, con Josiño Filgueira. Round 1, fight! Anto, xa estás cansado, macho, acabamos de empezar. Xa estás cansado, macho. Pero Josiño, a terceira vai a vencida, xa está. Xa se acaba o xogo. Home, si tardamos 15 intentos, algunha sí que corta. Si atiras esta línea, dase, sabes, non? A ver, Josiño, levamos aquí 2 horas. Por favor, dalle o longueiro para que quede ben. Es espectacular, Segundo clasificado. Esa era la vencida, Toda la noche dándole vueltas a la gente. O campo pechado, no sé, aquí bajo, niño, está así. Yo entrené, esta noche entrené. Thank you.
Bueno, pues hasta aquí esta experiencia inolvidable. Moitas grazas ao Compostela, por suposto, e a Josiño en particular, en especial. Grazas tamén a vos dous, ainda que non fixeche desmoito. Grazas a ti por invitarme. Bueno, fixeme ridículo por pasar. Eso é importante. E nada, se vos gustan este tipo de vídeos, pois o de sempre, un like, suscribidevos e vémonos no seguinte. Mañá. Mira, se logo tenes eliminado, utilizo este vídeo. Pues ya está, ¿eh? Claro. No, no, no sé de nunca. Vámonos a pasar, tío.